Es que soy tan tonto como de decir que no, no, que ya está proclamada la República Catalana, que no reconoces a España, pero te vas al Congreso de los Diputados como Tardá y como Rufián a cobrar con tu acta de diputado y no te das de baja. Hay que ser de verdad cara dura de haber engañado a la gente y estos riéndose y cobrándose un dineral, 7.000 euros al mes, riéndose de todos aquellos que han dicho no, tenemos nuestra República Catalana. Ahí van, a Madrid. No se ando de baja del acta de diputados. Lo voy a recordar cada día. Porque hay un sinvergüenza. Y digo sinvergüenza porque es aquel que no cumple su palabra. Que se permitía llamar a Puigdemont Judas porque no iba a proclamar la República Catalana. Y una vez lo hace, el Judas este, llamado Rufián, sigue sin darse de baja de diputado de España. Del Reino de España. Que es para que se callara la cara de vergüenza después de todo lo que ha llegado a decir. Es que me da tanta rabia la gente a la que ha engañado. Cómo ha destrozado, ha ayudado a destrozar Cataluña entera. Y el tío sigue yendo a Madrid a cobrar. Hay que ser muy sinvergüenza. Hay que ser menos matón de Twitter y más cumplir la palabra. No hay más traidor que tú mismo, nene. Que no te has dado de baja como diputado de tu partido en Madrid. Tú, el que ibas hablando, el que nos ibas poniendo a parir al resto, a los que decíamos la realidad, porque iba contra lo que decíais, contra vuestro discurso. Un discurso absolutamente excluyente, en el que se decía que gente que votaba a partidos que no eran los vuestros no eran catalanes. Un acto de racismo absoluto. Y tú eres el primer traidor que no te das de baja como diputado de Madrid. Y cuando quieras te lo digo a la cara, porque yo no voy como tú, de matón de Twitter. Yo las cosas a la cara, pero te faltan huevos para aceptar un cara a cara. Matón de Twitter, que es lo único que sabes hacer. Tweets ridículos y no cumplir tu palabra. El día que tengas un mínimo de valentía, me avisas, matón de Twitter. De momento, lo que queda claro es que aquí no hay más traidor que tú, que no te das de baja. Y hasta que no hagamos fuerza entre todos los periódicos y medios para destapar a los jetas que han destrozado Cataluña y que no cumplen su palabra, es imposible que este país vaya bien. De momento se ha demostrado que los que no mentíamos éramos los que abríamos los ojos de que no te engañen, no van a ningún sitio, están destrozando Cataluña para nada, para nada. ¿Quién mentía aquí? Rufián y sus secuaces, incluida la CUP, que decían que el día de las elecciones, como no las reconocían, iba a hacer una paella, y han anulado la paella, ¿eh? También van a votar, Los antisistema, Los que decían sus bases son los más... Es que somos los más coherentes, sí, ahí lo tienes. Toma paella. ¿Qué coño es esto de la UDEF?